Vamos a ver qué pasa. Vamos al primer round entonces de este set. Interesante set. Que se viene entre Yoka y Nekokatsu. Wolf contra Pikachu. Partimos en Battlefield entonces. Uno de los tantos mains de Verón contra el Pikachu de Nekokatsu. Eso es muy extraño. Debo decir que nunca lo había visto en mi vida. Jamás. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué pasa. Comienza los combos de Pikachu. Nekokatsu dando de qué hablar ahí con su Pikachu. Algo sabe. Yuka haciendo las suyas por su parte con Wolf. Ahí está el dash attack de Pikachu. Otro más, cabezazos. Into cabezazos. Yuka no compra el F-Smash. No compra el Lefty tampoco. No compra nada, ahí están los Fairs. A Nair, a Baker, le pegó todos los aéreos posibles. Faltó el puro aéreo, ahí está el Dust Smash. Sí señor, para la casa Pikachu. Viene el segundo personaje que sería Zelda. La legendaria Zelda de Nekokatsu. Oh my god. Pelón combos, ahí está la patada de Zelda. Sí señor. Nekokatsu finalmente quita el primer stock. Viene Hero. Cuidado ahí con las travesuras de Hero. Vamos a ver si puede hacer algo ahí, patada en la cara. No está haciendo nada Hero hasta el momento. Vino a saludar nomás. No le está funcionando Yoka, ahí está, tenemos un agarre. Neko ya dando casi vuelta a las cosas. Casi completamente, muy buen upper. Uff, cae con un dunk sin asco. ¿Tenemos? ¿Qué tenemos? Nada, no tenemos nada. Era el mind game. Puro mind game ahí con el menú, pelón. Perdón, Yoka. Back throw. Situación de Edgeguard, tenemos Snooze. ¡Oh my god! Muy bien conectado el Snooze. Duerme a su oponente y le quita el stock. Solamente queda Game & Watch en el team de Nekokatsu. Vamos a ver qué puede hacer al respecto. Yoka pasándose de listo aquí. Buen agarre. No convea con nada, lamentablemente. El upper. El upper del orto. Situación de Edgeguard. Sería todo, no señor, le salió el zoom. Vuelve al escenario sin problemas. Ahí está el rayo de Thor. Comienza el jugleo. Buen agarre. Situación de Edgeguard. La tortuga. Oh, pelón. Volviendo al escenario sin problemas. No, señor. Nekokatsu tenía algo que decir. Y ahí está el Down Smash. Llegó Ike. Último stock de cada jugador. Esto define quién gana el primer round. Buen dash attack. Pudo haber sido ahí el game en casi cero. Y así nomás Nekokatsu da vuelta a las cosas nuevamente. No le está funcionando el like a Yoka. Con problemas para meter daño. No ha conectado nada hace como 15 segundos. Ahí está el agarre. Cuidado ahí, pudo haber sido. Eso concretaba todo. Ay, 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 un upper. Uy, Nekokatsu. Jugadas locas. Comienzan los nerds de pelón. No tenemos salto. Sí, tenemos salto, por supuesto que tenemos salto. Se complica cada vez más para ambos jugadores, la verdad. Esto está realmente muy, muy parejo. Dash attack. ¡Ay! Pubercio. Vamos a ver. Se vuelve el escenario. ¡Conecta el F Smash! ¡El F Smash de Ike! ¿Qué pasó? Yoka se lleva entonces el primer round. De alguna forma. Increíble. Increíble. Esperando entonces para el siguiente round. Que coja personajes. Pasando personajes. Va con Wolf. Yoka nuevamente. Lucina de Neko. Ojo ahí. Wolf, Ike. Oh, está pensando en tirar a Yoshi. El legendario Yoshi de pelón. Puede ser. Ah, va con Hero. Nekokatsu cambia a Pikachu por Lucina.
resto de los personajes se mantienen exactamente iguales para ambos jugadores. Casi salió el Yoshi, pero no. Estuvo muy cerca, pero no. Vamos entonces al segundo round. Lo mejor de tres, Neko Katsu peligrando su estancia en el torneo en este momento. Combo de Joker, son de Joker de Hiro. Casi, muy parecido. Rayo. Sí, es el nuevo nick de Belón, Papi Pez. No Momo, o sea, no sé si no Momo, pero hoy día sí, por lo menos. Oh my god, Zero to Death. Zero to Death, la alucina de Neko Katsu. No hizo absolutamente nada. Vino a saludar, vino. Hola, pelón, ¿cómo estáis? Chao, me voy. Estoy ocupado. Tengo cosas que hacer en la casa. No hizo nada, alucina. Vamos a ver si Zelda puede dar cuenta. La situación está muy complicada para Neko Katsu. ¡Puerción! No, señor, las vi. Ahí está el dash attack. Vamos a ver si el pelón vuelve al escenario. No, muy malo las vi ahí. Inmediatamente concreta Neko Katsu con una bien puesta patada y se emparejan las cosas. Ahí está Ike, haciendo de la suya nuevamente. No, Neko Katsu, por Dios, pelón, cómo se come el Smash completamente cargado y de 5%. De un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ver si Neko Katsu puede dar vuelta a la situación después del gran déficit del primer stock. Se le complican las cosas. Buen dash attack por parte de Ike. ¡Ay, ay, ay! No hay parry. Ner a backer. No conecta al backer. Pero estuvo muy cerca. Ahí está el 6B. Neko Katsu. Neko Katsu, el último stock de Neko Katsu. Posiblemente su último stock de torneo. Si no hace algo ahora ya. Tiene que hacer algo ahora ya. Este es el momento. Pelón con su Aiga ahí. Aún no puede tocar a Game & Watch. Sin embargo, solamente 53%. Y le queda un personaje más. Así que ojo ahí. Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó. Lo mata en 0%, señoras y señores. Nada que hacer ahí. Neko Katsu eliminado.